Rebote. Soteldinho. Soteldinho. Qué grande Soteldinho. Casi que te diría de extremo izquierdo, pero muy buena movida. Toca y toca y dásela de vuelta. ¿Cómo está el chamo? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde suda América. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y tenemos que hablar nuevamente de uno de los jugadores que anda brillando ahí por el mundo y más precisamente cerquita por lo menos de donde estoy yo. Hablamos del país de Brasil, hablamos de estos torneos estaduales, de estas copas de estados que se están dando y hoy tenemos que hablar de Grêmio. Pero ustedes dirán, Grêmio, Lucho Suárez, no, ya lo vieron en el título. Y en la miniatura tenemos nuevo sudamericano en Grêmio. Hablamos del venezolano Jefferson Soteldo, dejó Santos y ahora está en Grêmio. Venimos a hablar de él, de su primer partido en la arena, en el estadio de Grêmio con toda la afición. Y venimos a hablar de todo lo que ha dado en el partido el venezolano, que viene en un buen nivel y que claramente Grêmio le va a dar un salto de jerarquía totalmente rotundo, como lo hizo Santos, tratar de mantener esa línea y de poder seguir en competencia para lo que va a ser también la selección de Venezuela y lo que pronto será la Copa América. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, sí, ya lo saben, del otro lado se suscriben acá abajo con el botón rojo, también activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de Jefferson Soteldo y su partido con Grêmio, frente al São José. Bien, ahí tenemos las primeras movidas de Soteldo. Fíjate, 2-1 ahí, tranquilo, que sí que no, tira tubito, está atrevido. El venezolano está atrevido. Upa. Lindo tiro, sacó, ¿eh? Arrancó movito Jefferson. Aparte, como es pequeño, justamente iba a decir esto, que apenas lo tocas un poquito, probablemente sea falta. Pero se está moviendo rápido, ágil, ¿eh? Es difícil de agarrarlo. Bien descargando. Ahora acá en mano a mano. Buen centro. Tomá la asistencia de Soteldo. Tomá asistencia de Soteldinho. Le vamos a poner a Soteldinho si está jugando en Brasil. Mirá el desborde y la asistencia que metió Soteldinho. Me vuelvo loco, bombeadito el centro con la izquierda. Con la pierna no hábil. Mirá vos, ¿eh? Opa, movido Grêmio, contra San José. Uno, dos en el camino, otros. Ay, casi otro centrito y otra asistencia. Bien, muy buena pegada. Está picante Soteldo. Chamo. Casi chamo, Ahí está. Rebote. Soteldinho. ¡Qué grande Soteldinho! Mirá, todos le sacan seis cabezas, pero él hace el gol. Asistencia, gol. Un debut, te digo, en la arena de Grêmio. Soñado, Soñadinho, el debut de Soteldinho. Mirá, buena pizza. Fútbol. Le gusta a la gente de Brasil el fútbol que tiene Soteldo. Aparte, en el uno contra uno, imparable. Estamos hablando de São José. Estamos hablando de un equipo sumamente inferior a Grêmio, pero igual hay que hacer un gol, hay que asistir, hay que hacer de todo. Y fíjate que participa de vuelta. En el tercer gol no era la asistencia, obviamente, pero participa de vuelta después de algún que otro desvío del gol de Grêmio del tercero. En este caso de participación para Soteldo, asistencia, gol, participación. Sin duda alguna de las figuras del partido, frente a São José. Mirá, incluso está cayendo seda al pase, es una locura. Y otra vez. Ay, si llega a meter un doblete en la arena de Grêmio, qué presentaciones. Yo creo, si algún aficionado de Grêmio está viendo esto, que me ponga en los comentarios si realmente están a gusto o no con Soteldo. Me parece que es una gran transferencia. Un gran traspaso. Fíjate. Muy bien, moviéndose casi que te diría de extremo izquierdo, pero muy buena movida. Toca y toca y dásela de vuelta. ¿Cómo está el chamo? Se mueve de acá para allá, aparte. Es incontrolable a nivel movimiento, es incontrolable lo que hace Soteldo. Como los dejó pintados a todos.
No, no, le encanta, le encanta. Y le dan, y le dan. A más no poder lo castigan, ¿eh? Mirá cómo lo fueron a fuerte, ¿eh? Se enojó el muchacho de San José. Y él se ríe, él se ríe, le importa nada. Increíble, ¿eh? Buen partido, muy buen partido. Sin dudas que hasta aquí hemos llegado con el video de Soteldo, una de las figuras del partido de Gremio en esta goleada 4-1, muy participativo, asistencia, gol, con muy buena movilidad en este torneo, en esta Copa Gaúcha, en este torneo gaúcho que tiene estadualmente Gremio, y la verdad es que lo ha hecho de muy buena manera el venezolano. Sabe cómo se juega, obviamente, en Brasil, ya tiene mucha idea, ha tenido muchos años de experiencia y sin duda alguna que ahora con Gremio está muy, pero muy bien integrado, se ha integrado fácilmente y rápidamente al juego y lo demuestra en el campo, con gol, con asistencia y una gran goleada de Gremio que lo tuvo como protagonista al chamo venezolano de Jefferson Soteldinho, ahora que sigue en Brasil. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así y si quieren más sobre Jefferson Soteldo y su performance en Gremio hoy o también en Venezuela, se suscriben al canal acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, importantísimo que lo hagan, que dejen ese enorme like al video, a Jefferson sobre todo y a su gran actuación frente a San José. Aquí abajo lo pueden hacer, comenten qué les pareció a ustedes el partido de Jefferson Soteldo, cómo lo vieron, fue la figura, fue uno de los más importantes, todo lo que tengan para aportar aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.